La defensa de Julian Assange en Ecuador celebró la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la consulta hecha por el gobierno nacional respecto a la situación del hacker asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace 6 años. Además, rechazan que Assange haya tenido un acuerdo con el régimen correísta. Para Julian Assange, su defensa y sus seguidores, resulta una victoria la posición de la Corte Interamericana, que en 75 páginas responde a Ecuador sobre la situación del asilo del hacker australiano. La Corte apunta a que los estados tienen la facultad de otorgar o no el asilo, de acuerdo a su soberanía, y en su opinión, el buscar esta protección se enmarca en un derecho humano. Nosotros le emplazamos, ¿qué va a hacer con esta opinión consultiva? Porque ya se transforma en una ley interna. Y un criterio vinculante de protección de derechos de Assange. Y para Rubén Álvarez, representante legal del australiano en Ecuador, con esta opinión se deberían dar por terminadas medidas impuestas a Assange, como la incomunicación. Reitero, él es periodista. Y por lo tanto, como periodista, ¿cómo se gana su vida? Realizando criterios de opinión y exponiendo también investigación. Si le aíslan y no puede usar Internet, que es un mecanismo de trabajo, obviamente están impidiendo el ejercicio de sus derechos y discriminando con otros. El argumento que sostiene el asilo de Assange es el supuesto peligro que correría su vida si es entregado a la justicia británica y luego extraditado a Estados Unidos, en donde es señalado como enemigo público después de la filtración de miles de archivos clasificados. Y si es capturado, si es aprehendido y es trasladado a Estados Unidos, veremos las consecuencias y luego la responsabilidad internacional. Que ojalá no lo tenga el Estado ecuatoriano. Álvarez rechaza que exista un plan para sacar a Assange de la embajada ecuatoriana y aún peor, que haya existido un acuerdo entre el gobierno de Rafael Correa y el fundador de Wikileaks al momento de otorgarle el asilo en 2012. Si usted recuerda la filtración de Wikileaks en algunos temas de coyuntura nacional, no empieza en el 2012, empieza en el año 2010. En 2010 no había ningún tipo, ni siquiera una incidencia o una presunción de un posible desenlace de asilo. De acuerdo al jurista, las denuncias hechas esta semana por el portal Focus del periodista Fernando Villavicencio son infundadas. Yo le invito a señor Villavicencio que vaya a Londres, que vaya a la embajada, solicite una entrevista y que pida autorización al gobierno ecuatoriano para que se entreviste con Assange. Y estoy seguro que le va a dar la oportunidad, pero no podemos solamente establecer información unilateral y no confrontada. El canciller José Valencia aseguró recientemente en un medio internacional que se busca una solución al caso Assange en conjunto con el Reino Unido y que esto podría darse muy pronto, informó Carolina Asante.